Olivia estaba muy mal por el tema de su exmarido y le pidió a su hija que estuviese con ella. A pesar de que María tenía que continuar trazando el plan para poder ir a la fábrica abandonada, decidió dejarlo apartado y quedarse con su madre. Alfredo había quedado con Pilar en la laguna, se encontraba bastante nervioso pero decidió acudir. Mateo observó cómo Pilar salía de su casa y la saludó. Llevaba años enamorado de ella, pero nunca se había atrevido a decirle nada. Javier recibió un mensaje secreto por parte de María. Debían continuar con el plan el día siguiente. Javier le dijo que no había problema. Pilar se encontró con Alfredo en la laguna. Pilar le dijo que no podía estar vigilando a los dos adolescentes todo el día, tenía que separarlos. Alfredo le dijo que había una manera, pero que era demasiado drástica. Pilar decidió darle una nueva oportunidad a Alfredo antes de poner esa manera en marcha. Al día siguiente, Olivia había tenido muchas pesadillas, por lo que decidió acudir a ver al psicólogo, Miguel, el hermano de Alfredo. La primera sesión fue bastante bien y decidieron repetirla al día siguiente. María volvió a dejar un mensaje a Javier en una de las casas para quedar con él en la laguna por la noche. Alfredo decidió ordenar a dos policías, Susana y Raúl, que siguieran a María y Javier sin que se dieran cuenta. Mateo recibió la visita de Pilar y decidió invitarla a cenar. Esta aceptó encantada. Javier, mientras leía el mensaje de María, pudo ver cómo Susana y Raúl no le quitaban el ojo de encima. Sabía que le estaban siguiendo, por lo que el alcalde tenía que estar involucrado. Pilar había quedado para cenar con Mateo, por lo que le ordenó a su compañero que se ocupase de los adolescentes por la noche, por si se les ocurría ir a la fábrica abandonada. Por la tarde, Miguel se encontró con Raúl por la calle. Raúl le metió en un callejón y lo obligó a que le contara todo lo que Olivia le había dicho durante la terapia. Por la noche, Susana se vistió y se dirigió a la laguna para mantener vigilados a los dos adolescentes. Raúl había conseguido la información que necesitaba y se la dio a su jefe. Olivia recibió la visita de Miguel para ver cómo se encontraba y le llevó algo para cenar. Los dos cenaron juntos de una forma agradable. María acudió a la laguna y revisó su reloj, ya que Javier se retrasaba. Escuchó un ruido y decidió mantener la posición, pero cuando el ruido se convirtió en disparo, comenzó a correr por el bosque de alrededor de la laguna. Alfredo había oído el disparo y decidió llamar a su contacto para asegurarse de que todo estaba bien, pero no era así. Mateo y Pilar estaban intimando en la cena hasta que ella recibió una llamada. Tenía que marcharse de forma urgente. Javier estaba con las manos llenas de sangre. Había sido en defensa propia, pero había matado a alguien.